Dani Gallardo, Dani Gallardo, bona nit. Buenas. Tens el Dani Gallardo aquí, Lluís. Bueno, doncs gràcies, Dani, per la dignitat que has donat no només a la nostra aventura, sinó a molts ciutadans espanyols que a través teu han demostrat dignitat democràtica. Moltes gràcies, mira de ser feliç, que la gent t'acompanyi i molta sort. Gracias a vosotros por todo el apoyo, toda la solidaridad. La verdad es que ha sido una gran ayuda ahí dentro. Y bueno, al final es una lucha que merece la pena. Creo que si nadie la hace, pues seguirán pasando las mismas cosas siempre. Y hay que tirar para adelante con todo. Lluís, ha estat un plaer, exacte, com sempre, poder parlar, exacte, amb tu. Tinc moltes ganes que puguis venir al plató, perquè, escolta'm, ara últimament ja estem sempre saludant-nos en la distància per culpa d'això de la Covid, o sigui que a veure si d'una vegada et podem veure al plató. Sí. Sí, però sàpigues que al vostre equip els hi donem croquetes, Coca-Coles, tot, eh? O sigui que els tenim ben cuidats. Sí, sí, estan molt ben cuidats, no en tenim cap dubte. Escolta'm, cuida't tu també, Lluís, una abraçada ben forta. Bona nit. Ens quedem parlant amb el Dani. Bona nit. Bona nit, macos, bona nit. Dani Gallardo, benvingut. Buenas noches, gracias. ¿Sabías que Lluís había hecho estos tuits? Me lo comentaron por cartas. Sí que algunas veces me llegaba alguna carta de oye, pues Lluís ya, no sé si lo conoce, hace un tuit todos los días por ti. Y me sorprende mucho, ¿no? O sea, yo al final no dejo de considerarme un chaval de lo más normal, que por suerte o por desgracia pues me ha pasado lo que me ha pasado. Y al final, no sé, es algo que está ahí. Dani, es la primera entrevista que concedes en un plató. Sí. Después de haberte pasado 13 meses, ¿no? Han sido, sí, en preso provisional, en prisión preventiva, sí, ¿no? ¿Por qué has estado...? Y ahora te han condenado a 4 años y medio. ¿Por cuatro qué? 4 años y medio, sí. ¿Por qué? Pues se me acusa de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Vamos a recordar tu caso, ¿vale? Así ponemos a la gente en antecedentes. Esto es el 16 de octubre de 2019. Sí. Tú estás en Madrid. Uh-huh. Y en ese momento se produce una manifestación de protesta de la sentencia del procés en el centro, justo de Madrid. Sí. ¿Qué pasó aquel día y por qué tú acabas detenido? Empezó a haber cargas policiales. De hecho, tengo entendido que lo que era el grupo de la manifestación estaba autorizada y llegó un grupo de ultraderecha a reventar la manifestación. Y en ese momento fue cuando la policía empezó a hacer cargas. Y en vez de hacer cargas contra la gente que estaba reventando la manifestación, pues como siempre, las cargas fueron contra los que estaban ahí. Y bueno, a nosotros nos cogieron porque empezamos a correr, tanto Elsa como yo. Yo la enganché de la mano en un principio, bajando por la playa de la Plaza de la Villa, que es bastante conocida allí en Madrid. Y bueno, nos metimos por un callejón, yo enganchando a la chavala y diciendo, nos metemos por aquí, hay mucha gente, no creo que vengan detrás nuestra. La solté y cuando corrimos 10 metros más, volví a mirar para atrás y los teníamos a todos encima. Empezaron a palearla a ella, a pegarle una paliza, la verdad, bastante dura, y yo lo que hice fue meterme en medio. Elsa, de la que dijiste, por cierto, en el juicio, que la estabas protegiendo. ¿De qué la protegías? Pues de la policía. Uh-huh. Venga, dos agentes antidisturbios te acusan de haber golpeado a uno de ellos con un palo de madera con clavos. ¿Esto es así? No. Pero al final... En el juicio la policía aportó, ¿no? Creo que fue un casco, sí, un casco golpeado, magullado, sí, ¿no? Y el famoso palo. La foto hecha en comisaría, palo, de hecho. Vale. Y el famoso palo con clavos. Sí. ¿De dónde surge eso? ¿Por qué sale ahí? No sabes. Al final, yo qué sé. 13 meses en prisión preventiva, porque tú aquel día te detienen y ¿qué ocurre a partir del momento en que te detienen? ¿Dónde vas? Pues en el momento en el que me detienen voy a Moratalaz, a la comisaría,
Sí. De hecho, cuando entramos tuvimos bastante miedo porque estaba la gente con pasamontañas, los policías, y era como, nos miramos en plan de, tú, nos van a dar una paliza, que... pero al final no, la verdad es que... Y nada, nos hicieron firmar papeles, nos bajaron al calabozo y estuvimos ahí toda la noche hasta las 6, 7 del día siguiente, que fuimos al juzgado de Plaza Castilla, al juicio rápido. Y tanto a Elsa como a otro chico que cogieron también ese día, que le conocía por redes sociales y tal, tanto a Elsa como a él lo soltaron al acabar el juicio rápido, y a mí me llamaron y me dieron el papel de que me iba a prisión. ¿Directamente? Claro, yo en ese momento, o sea, no sabía ni cómo reaccionar. ¿Cuando te detienen te dicen por qué te detienen? Sí, claro, o sea, a mí se me acusaba de, ya te digo, atentado a la autoridad, desórdenes y... ¿Y ya te lo dicen en ese mismo momento, cuando te detienen? Cuando dejan a Elsa y al otro chico y a ti te dicen que ingresas en prisión, ¿puedes contactar con alguien, familia, no, con hasta nadie? Hasta el día siguiente nada. ¿Dónde se te llevan? A Meco, Alcalá Meco. ¿Cómo fue ese día? Duro. O sea, claro, me dieron el papel de que me iba para prisión y me dejaron en el calabozo como hasta las 2 de la mañana. O sea, desde las 8 o 9 a lo mejor que acabó el juicio hasta las 2 de la mañana. Que ya llegó la Guardia Civil, nos recogió a mí y a otro chico que también llevaban para prisión. Y llegamos a Meco a las 3 de la mañana, nos registraron enteros, tal, nos dieron un mono blanco, nos quitaron toda la ropa para lavarla. Y nos subieron a darnos una ducha con una ordenanza, que es otro preso, pero como que tiene, como que hace trabajos ahí dentro. Y nos metieron en una celda y al día siguiente ya nos llevaron a cada uno a un módulo. A un módulo. ¿Pudiste hablar con familia, con un abogado? ¿Te lo pusieron fácil? El mismo día de la manifestación sí que es verdad que un amigo de Elsa me dio el número de letrado de un abogado. Vale. Para... Entras en Alcalá Meco y te tiras 13 meses. Sí. Cuéntame cómo han sido estos 13 meses. Porque entraste con 21 años. Con 22. Con 22. Sí. Hombre, los pasas. Es como todo, al final no te quedan más opciones que estar ahí dentro y tienes que pasarlo, mejor o peor, tienes que pasarlo. Lo que más supongo que me ha dado la fuerza como para soportarlo, yo creo que es el hecho de que realmente no me siento culpable, no me siento que haya hecho algo malo. Y como he dicho muchas veces, puede que legalmente esté mal visto lo que he hecho, no lo sé, pero moralmente tengo la conciencia muy tranquila. ¿Has pasado miedo? Imagino, debe ser durísimo meterte en la cárcel, ¿eh? Hombre, al principio sí que pasa miedo. No sabes lo que va a pasar, no sabes a quién te vas a encontrar, cómo van a ser las cosas, cómo funciona todo, no sabes nada. ¿En qué módulo estabas? Me metieron en un módulo de respeto. ¿Módulo de respeto? Sí, y creo que no duré ni una semana. O sea, ¿qué? Estaba el corcho de la celda pintadísimo por todos lados y yo pues le añadí un par de pintadas, simplemente por el aburrimiento de estar ahí en una celda sin nada que hacer. ¿Y te cambiaron de módulo? Y me cambiaron de módulo por eso, me llevaron a un módulo conflictivo. Y me pasé un mes y medio a lo mejor en un módulo conflictivo de menores, hasta que ya conseguí que me cambiaran a un módulo de personas más adultas y más tranquilo. ¿Cuántas veces te han denegado salir en libertad provisional? La verdad es que no las he contado, pero bastantes. 5 o 6 por lo menos. En todo el año que hemos estado echando recursos intentándolo, han sido bastantes. ¿Has podido recibir visitas de familia, de amigos? ¿Te ha venido a ver gente? ¿Han venido políticos? Con el tema COVID ha estado después muy complicada la cosa. La verdad es que ahí sí que las prisiones fueron más prisiones, porque quieras o no, el hecho de que te visite un familiar, al final ahí es una ventana de luz. O sea, el hecho de estar 45 minutos, porque al final encima son 45 minutos que se te pasan, que parecen que son 5.
a través de un cristal, pero te dan la vida. Oye, Dani, claro, 13 meses son 13 meses. Son muchos. Son muchos. Y ahí dentro, bueno, imagínate, ¿tú has sentido o has tenido la sensación de que tu caso ha quedado como que ha pasado desapercibido? ¿Los medios no, le han prestado absoluto, poca atención? No, al contrario. ¿No? De hecho, o sea, he tenido un apoyo increíble por parte de la gente. Recibía cartas todos los días, absolutamente todos. De hecho, los funcionarios estaban hasta las narices de mí por el tema de las cartas, y era como una satisfacción por dentro para mí. Y no sé, o sea, en ese sentido agradezco muchísimo todo. Y sí que pienso que ya no es centrarse tanto en mi caso, que bueno, al final esto sigue, me han pedido 4 años y medio, pero es algo que pasa continuamente. Y no nos damos cuenta, es algo que esta misma mañana he estado viendo las noticias en el hotel y estaban contando que le habían pegado unos policías a tal, y al final los mismos chicos que habían recibido la paliza habían sido los que habían acabado detenidos con atentado a la autoridad, desórdenes públicos, y o sea, y es como... ¿Cómo ha sido el trato? Sois vosotros los que... En la cárcel, ¿cómo ha sido el trato? Depende. Hay de todo. Hay gente que está por errores, gente que dice, ¿y tú cómo estás aquí por esto? Son tonterías. Y después hay gente que al final no deja de ser una cárcel y encuentras a lo peor de lo peor. Personas que en tu día a día, en tu vida real en la calle, pues no... Ya. No pararías, claro, a tomar una cerveza con esa persona e incluso tratarías de apartarle de tu círculo, de... Uh-huh. Tu ambiente en general. ¿Tú has conseguido saber por qué has estado 13 meses en prisión preventiva? Pues por acusaciones de unos policías que... Al final, de hecho, en el mismo juicio, o sea, se notaba como el resentimiento hacia el movimiento antifascista. O sea, a la hora de declarar ellos de, y después la historia, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, y te das cuenta de que... De que al final el juez le da igual lo que tú digas, porque él lleva la placa y él dice esto y esto en misa. Aunque no tenga sentido lo que dice, lleva una placa. Con lo cual ya... Uh-huh. Y me parece una pena, sinceramente, que nadie pueda juzgarles a ellos. Porque es así. Llega el juicio, después de un año, ¿no? De estos 13 meses, y queda visto por sentencia y te dejan en libertad. ¿Tú te pensabas que eso era una absolución ya, no? Sí, que me iba a comer otro mes de... A esperar a la sentencia y después ver a ver cuántos me caían. O sea, yo en ese sentido sí que estaba muy negativo. ¿Sí? ¿Estabas negativo? Sí, a ver, te queda esa esperanza de a ver qué pasará, tal, pero ya cuando me llevó la Guardia Civil del juicio a la cárcel otra vez, yo ya, claro, y encima me llevaron con un compañero que venía de juicio también, iba con el papel de libertad ya en la mano. Ya. Entonces ya para mí fue como, mira, nos manda el papel de libertad en el juzgado, ya me voy a comer lo innombrable. Y la verdad es que fue súper impactante después que me dijeran a las 4 de la tarde, oye, que te vas de libertad. Fue como... Pero la sentencia se publica en diciembre y es una sentencia contundente. 4 años y medio de cárcel por atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Uh-huh. ¿Y cómo te quedas? Una injusticia más de al final de donde vivimos. Y yo qué sé, si a lo mejor sirve para que la gente se dé cuenta realmente de lo que está pasando. Porque hoy me pasa a mí y mañana le pasa a cualquiera. Igual que le ha pasado a Pablo Hasél, por cantar canciones, por expresar lo que llevas dentro. Me parece una vergüenza, sinceramente. ¿Tú crees que esta condena es... Ahora Lluís Llach hablaba un poco de esto, ¿es un aviso a navegantes? Sí. O sea, creo que es la forma de reprimir que tienen. O sea, evidentemente no les gusta el pensamiento más... de tendencia izquierdista, ¿no? Si se quiere llamar así. Y al final seguimos viviendo en un país pues un poco perdido por lo antiguo. Y creo que es la manera que tienen
pues hoy te cojo a ti, mañana te cojo a ti para meter el miedo a la gente para que digan hoy que me puede pasar esto, yo no lo voy a hacer. Y al final que no puedas ni expresar lo que te molesta de lo que ves a tu alrededor, o sea, que ya no puedas, no seas libre ni de expresar eso, o sea, me parece que hay que hacérselo mirar. Un año en la vida de una persona, pasa muchas cosas. Es un año. Es un año, y tú has estado un año encerrado en la cárcel. ¿Cómo era tu vida antes? No sé si trabajabas, si estabas estudiando, pero sí. ¿De qué modo este paso por la cárcel te ha afectado en lo que tenías antes y en lo que hay ahora? Hombre, te lo descoloca todo, ¿no? O sea, es como de repente estás con tu vida hecha, tu casa, tus amigos, tu trabajo, tus cosas, y de repente de la noche a la mañana estás encerrado en prisión, sin nada, no sabes qué va a pasar con el piso, qué va a pasar con tus cosas, estás preocupado porque este fin de trabajabas y no sabes ni cómo se lo vas a decir a tu jefe. Fue impactante a más no poder. Además, yo no me considero una persona mala ni nada de eso. O sea, entiendo a las personas que delinquen por necesidad. Yo alguna vez pues me ha tocado robar en un súper o cosas así y no me considero mala persona por ello. Es la necesidad de las circunstancias. Y pues no sé. Tú estás... bueno, creo que tu abogado ha dicho que va a presentar un recurso. Si este recurso finalmente lo tumban, ¿cómo estos 4 años y medio de cárcel, cómo afrontas? No sé, es que es una pregunta absurda, ¿no? Preguntarla a veces, pero, o sea, te lo quiero preguntar a título personal, ¿no? ¿Cómo estás preparado para volver a la cárcel? ¿Cómo te lo planteas? Hombre, yo creo que preparados no estamos ninguno. Nunca. Es como he dicho antes, no te quedan más opciones, sí. O sea, que aguantarlo y pasar el mal trago. Hablabas de Pablo Hasél, ¿verdad? Sí. Tú cantas también, ¿no? Sí. ¿Rap? Sí. ¿Por culpa de Pablo Hasél? Bueno, ha sido un rapero en lo que es el rap protesta que me ha inspirado mucho. Esa forma de decir las cosas tan claras, tan crudas, es lo que más me gusta. ¿Le decimos que venga? Díselo. Venga, te animo al Pablo Hasél per aquí, companys. Perquè s'assumi a la conversa amb el Dani Gallardo. Bona nit. Què tal, Pablo Hasél, com estàs? Què et sembla? Estaves escoltant, no? Sí. La conversa que hem tingut amb el Dani. Sí. Bueno, clar, ell ha estat 13 mesos a la presó, ara té una sentència de 4 anys i mig, i a tu l'Audiència Nacional t'ha donat 10 dies per ingressar a la presó de manera voluntària. Si no, et vindran a buscar. Sí, jo no em presentaré de forma voluntària perquè davant una sentència tan injusta seria una humiliació que jo truqués a la porta de la presó. És una qüestió de dignitat, que vinguin, que m'hagin de segrestar la força. Jo no posaré resistència física perquè tampoc tinc força com per fer-ho, però que sigui encara més evident que els cossos armats et venen a buscar per segrestar-te i empresonar-te per, com deia el Dani, per expressar el que sentim en cançons. Ara has escoltat que teníem el Lluís Llach, no? I que aquí deia, ostres, jo cantava als anys 70 amb una dictadura, vaig fer l'estaca i no vaig anar mai a la presó, no? Sí, és molt significatiu. I posava de casa, bueno, posava el teu cas, el del Baltònic també, el del Dani. Sí, de fet, en molts casos es mostra de forma explícita com encara hi ha més repressió que a finals del franquisme, no? El cas d'en Dani també és una barbaritat i, com deia en Lluís Llach, són molts més els rapers que han patit condemnes de presó i els que vindran, no? Perquè, desgraciadament, mentre patim aquest estat que no respecta llibertats democràtiques tan fonamentals com la llibertat d'expressió, vindran molts més i jo espero que el meu cas almenys serveixi per a que tant de bo jo sigui la darrera persona en patir aquesta repressió per fins i tot explicar fets objectius, no? Tu ja has estat a la presó, Dani. No ho sé, vols comentar-li alguna cosa al Pablo a banda del rap? Perquè ara cantaràs, ho saps, no? Que et farem cantar davant del Pablo, Y como decía un amigo mío que es dominicano, que me cuidó mucho allí dentro, me decía, no te metas con nadie para que nadie te lo meta. ¿Estás preparado para cantar rap davant del Pablo
Hassel? Sí. ¿Sí? Es la primera vez que cantarás, ¿no? Me parece. En directo, en un plató. Sí, sí. Primera entrevista en un plató y primera... Sí. ¿Son letras como las de Pablo? Hombre, no tan... Pero sí. No tan, pero sí. Sí. Doncs te dejamos que te vayas a preparar, vale. Y antes de que acabem amb el Pablo, nos cantas aquí en directo. ¿Sembla bé, Dani? Sí. Gràcies. Ara parlem amb tu d'aquí una estona. Gràcies, al Dani. Ens quedem...